Seguro que sí. Bueno, mi gente, ya ustedes pueden ver la situación que se está dando aquí en San Francisco de Macorís. Esto es en las inmediaciones de la Avenida Libertad, frente a César Carhuat, con mi centro César. Miren las aglomeraciones de las personas. Ya ustedes pueden ver. No hay distanciamiento. La mayoría de las personas se puede percibir que no tienen mascarilla puesta. De igual modo. Increíble, increíble, señores. Increíble, señores, miren. Y así es que este gobierno dice que esta pandemia se va a acabar. Y que todos los días, que esto va reduciendo. Y que la cosa va bajando. Pero miren la situación en la que se puede dar, donde se puede ver. Miren la aglomeración de personas, señores, miren. Esto es desde tempranas horas. Desde tempranas horas, miren. Esos son trabajos del PLD. De nuestro famoso Gonzalo. Miren el tanque ahí adentro, vean. Vean. Miren las aglomeraciones, señores, de la gente. Con mascarilla, sin mascarilla y de todas formas, vean. ¿Usted cree que puede ser justo eso? Yo supongo que hubiera sido mucho mejor si esta persona había agarrado y hubiesen ido casa por casa y a quien le habían querido dar algo, se lo hubiesen dado, no haciendo promociones políticas. Véanlo ahí, vean. Sin mascarilla y de todas formas, sin distanciamiento social, sin nada. Vean. Para Reporte 56, Stalin Paredes.